La vez pasada hicimos el arreglo aquí de esta luminaria que estaban en acefalía, pero ahora igualmente casi la mayoría están dañadas, economista. El asunto de la luminaria, dice sí, usted, la ¿no? Luminaria. Y en cuestión de este trabajo, también mire cómo están, en qué condiciones estaban. Esto se ha estado pasando así. He hablado yo inclusive con algunas autoridades, inclusive hasta con el vicealcalde. Intenté hablar de esta situación, él me dijo que sí, pero nunca se dio. Ahora es una realidad este hecho, no sé, a cargo del nuevo jefe que está dentro de estas funciones, están haciendo estas labores dentro del cementerio porque ya mismo se nos acerca el tiempo de los fieles, entonces ya esto debería estar un poco bastante limpio. Y ahí está limpio. Bueno, está contribuyendo el Departamento de Higiene, pero el trabajo es duro acá, ¿no? Por eso no, es la, claro, la invitación sí. Que queremos hacer a los deudos, ¿no? De las personas que... Los dueños de... Que los dueños de, claro, sí, los deudos. No hacen caso omiso, por economía. Hagamos ese llamado, invitémosle, usted como morador. Ya, le hacemos entonces el llamado a los señores que tienen su cuerpo de bóvedas aquí en el cementerio para que vengan cuando menos a pasar un machete, ya que están poniendo la pauta los señores del municipio. Muy están bien. Ellos poniendo la base principal, ellos están poniendo de manifiesto, entonces queremos que todos los moradores se acerquen a hacer un poco de limpieza, cuando menos. Eso es lo importante que se quiere.